Good afternoon, guys. Hello, hello. How are you? Hello. Hello, Mauricio. How are you? Hello. Good afternoon, all. Good everybody. Afternoon, Mr. Joel. How are you doing? How are you, Mr. Joel? I'm fine. Thank you. Nice. I'm fine. Excellent. Okay. So guys, we're going to start with the class, but first of all, I just want you to write down your complete name in the chat, okay? Escriban por favor su nombre completo en el chat. Ahí solo Mauricio lo ha escrito. Recuerden que es para pasar asistencia, así que su nombre completo, chicos. Okay? Do it. Excellent, guys. Good. Bien. So, guys, we're going to start, but please tell me, what did we study last class? Yo creo que fue en lo del verbo to be en oraciones. Verbo to be en oraciones. Nice, Miss Norma. Excellent. Okay. ¿Cuáles son las tres formas del verbo yes. to be, Mr. Joel? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Singular form? Yes. In plural. The plural. Plural form? Yes, mister. The singular. Okay, and the plural. Okay. Is a singular. Okay. I am. Am is I form the verb to be in singular. Am and is. In plural. With the pronoun I. And plural is. Excellent, Mr. Joel. Thank you. So, guys, remember that you're going to use I with he, she, and it, is, we, you, and they, are. Yes? So, that is the verb to be. No sé si les quedó tarea, jóvenes, o no, ¿verdad? Creo que hicimos acá el ejercicio todos juntos. ¿O les quedó tareas? There you have 11. Okay. Excellent, mister. 11. Izmir, a city. Look, you have there a positive thing. So, Izmir, what? ¿Qué verbo van a utilizar ahí? Izmir. Ajá. Izmir is a city. Excellent. Is a city. Good. Thank you. What about number 12? He a postman. That is affirmative also. He is. Yes. He is a postman. Excellent. Good. He is. Nice, Steven. What about 13? It's 9 o'clock. Also, that is affirmative. So, it, what? Is not. Is. It is, right? Yes. It is 9 o'clock. Yes. Excellent, guys. That is the correct one. 14. Manhattan, an island. Manhattan. Yes? Quedaría como Manhattan isn't. Excellent. ¿Por qué? Vean, acá tienen el signo menos, entonces la oración tiene que ser negativa. So, Manhattan isn't an island. Excellent. Mr. Richards, a lawyer. Cuando hablan de Mr. Richard, Mr. García, Mr. Iraeta, ¿qué,
pronombre utilizarían ahí? He, ¿verdad? Entonces, ¿cuál verbo van a utilizar acá? Yes. Si es afirmativa. Mr. Richards is a lawyer. Is a lawyer. Good, guys. That is great. 16. Acá tenían dos opciones. Vean. Affirmative and negative. So, I. ¿Con I cuál utilizarían? I. Si es afirmativa. I am. Good. Am. So, I am ill. I. Miren, es negativa. ¿Cómo se dice? I am not. Excellent. I am not happy. Good. So, I am ill. I am not happy. Good. London. Vean acá. London, a big city. Affirmative also. Afirmativa. London. Which verb, guys? Is. Good. Excellent. Is a big city. Great. 18. Dave and Adrián. Vean, tenemos dos opciones de nuevo. Negativa. ¿Cuál sería ahí la primera opción? Dave and Adrián. Are not, ¿verdad? Are not sisters. Are not sisters. Ajá. They are brothers. Dave and Adrián are not sisters. Continuemos, chicos. Then you have New York, near to New Jersey. Affirmative. New York, cuando hablan ustedes de una ciudad. New York, what? Is. Excellent. New York is near to New Jersey. Yes. So again, negative and affirmative. Susan and I. Imagínense, yo les digo. Mr. Iraeta y yo. ¿Qué verbo utilizarían ahí ustedes? Mr. Iraeta y yo. Are. Excelente. Are teachers. ¿Seguro? Are teachers, mister, ¿o qué le falta ahí? Not. Ajá. Are not. Are not teachers. Uh-huh. Susan and I are not teachers. No somos profesores, somos estudiantes. Ajá. We are students. So, Susan and I are not teachers, we are students. Perfect. So, guys, si no las habían hecho, acá está. Vean la respuesta correcta de este ejercicio. Ok. So, let's do another. Vamos a hacer otro ejercicio. Look at this. Complete this postcard by using am, is, are, am not, or isn't, or aren't. So, hello, my name is Jack, and this is Sue. Yes? So, ¿qué va a hacer? Usted va a completar acá, utilizando el verbo to be de forma correcta, ya sea negativa o afirmativa. Les voy a dar 2 minutos para que ustedes intenten más o menos resolverlo en su casilla. Yo sí quiero. Ok, Chris, ¿ya la resolviste? Let's try to do it together, Steven. ¿Cómo quedaría la primera? She, my sister. She is my sister. Excellent. Steven. She is my sister. Ajá. Sue. ¿Y aquí? Sue. Is. Excellent. Sue is 12 years old. And I am 16. Excellent. And I am 16. Perfect. Thank you, Steven. Muy bien. So, she is my sister. Sue is 12 years old. And I am 16. ¿Son adultos? No. No, ¿verdad? No. Entonces, en la siguiente oración, donde dice la palabra adults,
será negativo. Entonces, aren't adults. Yes? We are, look, students. Ajá, no somos adultos, somos estudiantes. Yes? We Canadians. We Americans. Si no son ellos canadienses, ¿verdad? Aren't. Aren't. Excellent. We are Americans. Are. Excellent. So, we from Chicago. ¿Qué verbo utilizarían ahí ustedes? We are. We are, good. We are from Chicago. Chicago in the United States. Is? Excellent. Por ahí me leí un is. Ajá. So, is. Good. Chicago is in the United States. Best regards, Jack. Good. Okay. Is in the United States. Yes, in the United States. Good. So, listen, guys. Escuchen. Hello, my name is Jack. And this is Sue. She is my sister. Sue is 12 years old and I am 16. We aren't adults. We are students. We aren't Canadians. We are Americans. We are from Chicago. Chicago is in the United States. Yes? Best regards, Jack. Yes. So guys, you must pay attention to this, right? There you have first, I am. Yes? You're going to have she is, he is, and it is. Yes? This is the what? The singular form. Negative, I am not. Man, she is not. Or he is not, right? Or it is not. Yes? What about you have the plural? We are, you are, and they are. Yes? Negative. We are not. Good. You are not, and they are not. Esto es lo esencial y lo importante que usted debe aprender. ¿Ve? I am not. She is not. He is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Yes? Entonces, vean, tenemos el verbo to be en sus tres formas, ¿verdad? Am, is y are. Yes? No sé si ustedes tienen dudas, jóvenes, sobre el verbo to be. ¿Alguna pregunta? No sé si necesitan más ejercicios para practicarlo. Estamos bien. Están bien. Perfecto. Okay. So, guys. Today we're going to study a new topic. Articles. Have you ever know something about articles, or have you ever listened something about articles in English? ¿Ya han escuchado algunos ahí por qué? Noveno grado, séptimo grado, que aprendieron los artículos, el artículo definido, el artículo indefinido. No sé si ustedes se acuerdan. En Spanish es el, la, los, las. Ajá. Un, una, ¿verdad? Esos son los artículos. Ajá. Ajá. Un, una. Excellent. Yes. Thank you, Mr. Joel.
So now we're going to study that, the articles in English. Indefinite articles. We use a, an, with. Singular nouns and the first time we refer to a person, animal or thing. A child, an elephant, a television. Yes? So, ¿qué nos indica ahí? Vamos a utilizar el artículo o los artículos indefinidos cuando, cuando estemos hablando de nombres singulares o cuando sea la primera vez que mencionamos a la persona o al animal o la cosa del que estemos hablando. Ahí tenemos a child, un niño, an elephant, un elefante, a television, una televisión, ¿yes? Luego vamos a ver cuáles son las reglas de por qué se utiliza con algunos nombres a y con otros an, ¿yes? Entonces, pay attention to this, guys. We don't use a and an with possessive pronouns, demonstratives, or cardinal numbers. For example, my shirt is dirty. This car is expensive. One person is in the reception. ¿Qué nos está indicando esta regla, chicos? Nosotros no vamos a utilizar el artículo indefinido cuando tengamos un pronombre posesivo, un demostrativo o un número cardinal, como uno, ¿verdad? En este caso, no lo vamos a utilizar. ¿Yes? So, my shirt is dirty. Vean, my shirt is dirty. ¿Cuál es el pronombre posesivo ahí? My. Entonces, usted no puede decir my shirt or my a shirt is dirty. Estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando tengan ustedes un pronombre posesivo, no van a utilizar a or an, ninguno. También tienen this, que sería el demonstrative pronoun. No puede decir usted, this a car is expensive. No, ahí estaría incorrecto. ¿Yes? Entonces pongan atención ustedes cuando tengan estas palabritas. No van a utilizar el artículo indefinido. Then, what is the difference between a and an? ¿Cuál es la diferencia? Estas son las reglas de las que les estaba hablando. Vean. A is used when the next word begins with consonant sound. B, C, D, F, G, H, J, K, etc. A book. A table. A clock. Right? ¿Qué nos está indicando? Usted va a utilizar el artículo indefinido a cuando la siguiente palabra comience con el sonido. Vean, no como se escribe, sino que con el sonido de una consonante. En este caso, casi siempre, ¿verdad? Van a tener el sonido de una consonante porque lleva una consonante, ¿verdad? En su escritura. Pero de igual forma, ustedes tienen que estar pendientes de la pronunciación, si es con consonante. For example, a book, book, B, right? That's the first sound, book. A table, T, right? Table. A clock, that is C or the K sound, right? A clock, right? Todas esas palabras comienzan con el sonido de una consonante. Entonces, por eso usted va a agregar A. Yes? A university. Because the beginning of university sounds like university. Yes? En este caso, esto es una excepción. Y usted me va a decir, teacher, pero mire, university comienza con una vocal. Sí, está escrita con una vocal. Pero, ¿cuál es su pronunciación? Escuchen.
University. University. ¿Suena como vocal? No, ¿verdad? Entonces, esa es una excepción a la cual usted tiene que agregarle el artículo indefinido a. A university. ¿Yes? Because the beginning of university sounds like a consonant sound. Suena o se pronuncia con una consonante. Entonces, por eso ustedes van a utilizar a. And is used when the next word begins with a vowel sound. Ya nos aprendimos las consonantes y las vocales también, ¿verdad, chicos? Entonces, cuando la palabra comience con el sonido de una vocal, usted va a utilizar el artículo indefinido an apple, an elephant, an umbrella. ¿Cuál es el sonido de la primera? Apple. Look, apple. Es una vocal. Apple. Yes? An elephant. Elephant. Vean, es una vocal también. An umbrella. Umbrella. ¿Me escuchan el sonido? Ah, umbrella. Entonces, por esa razón, usted va a utilizar an. Yes? What about with this one? An hour. An hour. Si ustedes escuchan la pronunciación, hour. Es como una vocal, ¿verdad? Hour. Y usted me va a decir, teacher, pero ¿y la H? Sí, se escribe con H, pero la pronunciación es con vocal. Hour. En este caso, en esta palabra, la H es silenciosa, no se pronuncia. Entonces, tenemos an hour. Vamos a utilizar an. ¿Yes? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿No? Yes. It's clear. Yes. Yes. Excellent, guys. Yes, it's clear. Thank you. Thank you. Let's continue. So, definite article. The. Definite articles. We use the definite article with. Tenemos el artículo definido. Es el que Mr. Joel nos mencionaba anteriormente, que es la, los, el, right? Las, ¿verdad? Y este artículo usted lo puede utilizar tanto en singular como en plural. ¿Y cuando lo usamos? Vean, a singular or plural noun, when it is clear, obvious, which person or thing we are talking about. Lo vamos a utilizar cuando sea claro o más que obvio de la persona o de la cosa de la que estamos hablando. O si ya la hemos mencionado anteriormente. En ese caso, vamos a utilizar el definite article, ¿verdad? Definido. No es como I am, que es indefinido, ¿verdad? Porque sería la primera vez que lo vamos a utilizar. Este lo vamos a utilizar si ya se ha mencionado anteriormente el objeto o la persona, ¿sí? O si es muy claro de lo que estamos hablando. Vean el ejemplo. There is a lamp in my bedroom. We mentioned the lamp for the first time. Hay una lámpara en mi cuarto. Esta es la primera vez que nosotros mencionamos la lámpara, ¿verdad? Por esa razón, ustedes usan a lamp. The indefinite article. Por eso utilizamos el artículo indefinido. ¿Yes? There is a lamp in my bedroom. Pero si usted ahora quiere utilizar el definido, como ya mencionamos la lámpara, puede decir, the lamp is next to the desk. ¿Vean? The lamp, la lámpara. ¿Cuál? La que ya mencionamos anteriormente. ¿Yes? Entonces, vean acá cómo se usan los artículos.
En la primera oración usan el artículo indefinido a, porque es lamp, que comienza con una consonante. Y luego, en la siguiente oración, como ya se ha mencionado la lámpara, usted va a utilizar el artículo definido, porque ya se sabe, ya se conoce de lo que usted está hablando. ¿Yes? So, anything which we identify immediately. También utilizaremos los definidos con cosas que nosotros identificamos inmediatamente cuando lo escuchamos o cuando lo leemos. For example, we watched the new Brad Pitt movie last night. The new. Vean. ¿De quién era la película? De Brad Pitt. Pero se entendía o inmediatamente nosotros entendimos que era la nueva película de él. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el artículo definido. ¿Yes? Then, musical instruments. The violin, the guitar, the drums, right? We are going to use the with the musical instruments. Siempre que ustedes tengan un instrumento musical, van a utilizar el artículo definido the. She plays the piano. The piano. Si tuvieran la guitarra, the guitar. Yes? She plays the guitar. Entonces, con instrumentos musicales vamos a utilizar el definido the. Something that is unique or there is only one. Cuando algo sea único o que solo exista una cosa de ello, vamos a utilizar también el artículo definido. The sun, the moon, the internet. ¿Yes? En nuestro planeta, el planeta Tierra, solo tenemos un sol, ¿verdad? Es único. Entonces, ahí vamos a utilizar the sun. También tenemos solo una luna girando alrededor de nuestro planeta. Una luna, entonces es única. Usted va a utilizar the moon. Yes? Names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, and deserts. Always in capital letter, right? Cuando tengan ustedes nombres de un río, de un océano, de un conjunto de montañas o de un desierto, ¿verdad? Usted va a utilizar el artículo definido. For example, this one, the Mississippi River. El famoso río Mississippi, ¿verdad? Como es un nombre de un río, usted va a utilizar the Mississippi River. The Black Sea, el Mar Negro, the, right? The Andes, los Andes, the Sahara Desert, el desierto de Sahara. Entonces, ahí usted sí va a utilizar, pero el artículo definido, the. Nice. Let's continue. Directions, cardinal points, puntos cardinales. El norte, el sur, el este, ¿verdad? Usted también va a utilizar el artículo definido. The west, the southeast, the northwest. ¿Yes? Ahí usted va a utilizar también los, o en este caso, el artículo definido. Ya estudiamos todas las reglas en las cuales sí vamos a utilizar un artículo, ¿verdad? Pero también en ciertas ocasiones, chicos, no vamos a tener que utilizar un artículo. Porque no es necesario. Porque no se oye bien en oración. Y gramaticalmente estaría mal si lo utilizamos. Entonces pongan atención acá. No
are. ¿Cuándo no se utiliza un artículo? Let's see. We use not article with. When we refer to general ideas. Plural or uncountable nouns. We do not use the. ¿Qué pasa? Cuando usted habla de algo o una idea en general, o de nombres plurales, o de nombres que no se pueden contar, nosotros no vamos a utilizar, vean, ningún artículo. Religion is an important issue. Not the religion is an important issue. ¿Qué nos está indicando? La religión. Religión es un asunto importante. Estamos hablando de algo en general, la religión, ¿verdad? Entonces, acá no vamos a utilizar ningún artículo. Or Mexican food is spicy. En general, ya sabemos nosotros, quienes han tenido la oportunidad de comer comida mexicana, sabemos que es picante o que es muy condimentada. Entonces acá estamos hablando de la comida en general, la comida mexicana. Entonces acá no vamos a utilizar el artículo the. No se utiliza, chicos. So pay attention to this. This is so important, guys. Also, names of people, books, and place. Unless it is part of the title. Con los nombres de personas de algún libro, ¿verdad? A no ser que ya lleve el artículo definido, se va a utilizar. De lo contrario, no. For example, I have read Romeo and Juliet. Yo he leído Romeo y Julieta. Si se fijan, son dos nombres de personas ahí. Usted no viene y dice, I have read the Romeo and the Juliet. No. That is incorrect. En español, de hecho, nosotros usamos mal esto, ¿verdad? Porque, pues, tenemos la mala costumbre que a las personas siempre les ponemos como el artículo. La, por ejemplo, la Marjorie. La Magali vino ayer, fíjate. O el Joel estuvo aquí ayer. Entonces, está mal empleado. ¿O usted cree que es correcto que le diga a alguien, la Norma se fue, fíjate? De hecho, tenemos, en español tenemos esa mala costumbre, ¿verdad? De utilizar eso de esa manera. Pero no es correcto que ustedes lo utilicen así. Lo mismo pasa con inglés. Usted no puede decir, I saw the Joel yesterday. No, that is incorrect. Entonces, ponga atención, con los nombres de personas o los títulos de libros, usted no va a utilizar el artículo definido. ¿Ok? Let's continue, guys. Towns, cities, states, and countries. Cape Town, Montana, and Vietnam. Con las ciudades, con los estados, con los países, usted no necesita utilizar el artículo the, a no ser que ya vaya incluido en el nombre. Tenemos el caso de the United States. Este es un país y ya tiene incluido el the en el nombre. Entonces ahí no queda de otra, pues tenemos que utilizarlo. Si usted dice the US, ¿ve? The UK, the Netherlands, yes, esos son países o lugares que ya tienen incorporado el artículo definido, yes. Entonces, en ese caso, ustedes sí utilizarían, ¿verdad?, el artículo. De lo contrario, cuando dicen Guatemala, por ejemplo, no va a decir, the Guatemala is beautiful. No, right, solamente Guatemala is beautiful, yes? Or you can say the Mexico is great or big. No, Mexico is big, yes?
Entonces, tengan cuidado ahí, chicos. Lakes, single islands, continents or mountains. Los nombres de los lagos, de islas, de continentes, de una montaña, no lleva o no utiliza el artículo. Lake Victoria. Imagínense que usted le diga, vaya, me va a hacer un párrafo hablando del lago de Coatepeque. Y usted comienza, the Coatepeque Lake is beautiful, is big, etc., right? But it says that you don't need to use the article with lakes. So, in that case, it says, Coatepeque Lake is beautiful. No es necesario que usted utilice el artículo definido, ¿ok? Also, planets. Cuando usted habla de planetas en inglés, igual no va a utilizar el artículo. No. Mars, right? You cannot say, the Mars is hot. No. Mars. Solo el planeta. No necesita el artículo. Yes? Questions? No? Okay. Sports or games. Con los deportes tampoco, chicos. Usted no puede ir y utilizar el artículo. Imagínense que yo les digo, Mauricio plays the soccer every day. Se oye feo, ¿verdad? The soccer, no. Mauricio plays soccer every day. Look, that is different. So, when you have a sport or games, you are not going to use the definite article. No, no se utiliza. Meals. Cuando hablamos de comida, el desayuno, el almuerzo, ¿verdad? La cena, nosotros en inglés, igual, no vamos a utilizar el artículo the. O sea, the breakfast, the lunch, no. Breakfast and lunch. That's it. ¿Ok? So, any questions so far? Tengo una pequeña duda. Yeah. Dice que se ocupa para ríos y montañas, pero que no se ocupa como para decir como el lago de Coatepeque, que no entendí esa parte. Vale. En español sí lo utilizamos, ¿verdad? El lago de Coatepeque. Pero cuando vamos a hablar en inglés, ¿verdad? En la oración, tú no vas a decir, the Coatepeque Lake is beautiful. Ese da es innecesario. El artículo ahí no es necesario que lo utilices. Simplemente puedes decir, Coatepeque Lake is beautiful. ¿Yes? Sin necesidad de utilizar el artículo da, en ese caso, Magali. ¿Ok? No, por el momento he comprendido un poquito. Vale. Sí, he comprendido un poquito, sí. Solo que solicitarle la presentación en su momento para mejor comprensión. Sí, sí, Mr. Kevin. De hecho, lastimosamente yo no les puedo enviar la grabación de la clase hoy, ¿verdad? Si se fijan, casi siempre llega ya tarde. Por todo lo que debemos de hacer, primero editarlo, exportarlo, etcétera, ¿verdad? Así que yo les voy a enviar las diapositivas. Sí, sí, Mr. Oscar. Ahora, después de la clase, yo les mando las diapositivas y también les voy a enviar algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar en casa. Un poquito de repaso a lo que habíamos estado viendo. A and an. The difference between a and an. A and an have the same meaning. It says the difference depends on the sound at the beginning of the next word.
Vale. Dijimos que a y an significan exactamente lo mismo, un o una. Pero ¿cuál era su diferencia? A la hora de utilizarla, ¿cómo se pronuncia la siguiente palabra? Si es con consonante, a. Si es con vocal, an. ¿Yes? A book. A car. A dog. A frog. A lemon. A track. ¿Yes? Bien. Todas esas palabras, ahí tiene subrayado la primera letra, es una consonante, pero usted no se debe guiar solo porque se escriba con consonante, no. Se debe guiar por el sonido, por la pronunciación de esa palabra. Book, ¿vean? Book, consonante, ¿verdad? Car, consonante. Dog, consonante, ¿right? Si ustedes tienen an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor, ¿yes? Todas esas palabras, la pronunciación es con a. Y usted me dice, teacher, ¿también se escriben con una vocal? Yes. Pero recuerden que hay excepciones y por ellas tenemos que poner atención. It says the sound of the letters is important. ¿Ven lo que nos dice ese pequeño? Be careful, cuidado. El sonido de las letras es importante. Cómo se pronuncian es lo que nos va a importar a la hora de utilizar a y an. ¿Por qué? Vean estos dos ejemplos. A house. House, house. Si ustedes escuchan la pronunciación, house, es con una J, house, ¿vean? House. Entonces, por eso ustedes utilizan a. ¿Qué pasa con our? Our. Ya habíamos dicho que esa era silenciosa, ¿verdad? La H. Y si se fijan, tienen el mismo spelling. ¿Qué es el spelling? La escritura es igual, comienza con H, pero la pronunciación cambia. Entonces, en our, ¿vean? Ah, escuchen, our. Es una vocal, el primer sonido. Entonces, debo utilizar a. An uncle, but a university. Lo mismo nos pasa con uncle, ¿vean? Uncle, ah. Es una vocal, uncle, ¿yes? Entonces ahí se vamos a utilizar, ¿verdad? An. Pero si usted tiene you, university, ¿escucha? University. En ese caso, como el sonido es con you, con una consonante, usted va a utilizar a university, ¿yes? Entonces, por eso, vean lo que dice ahí. El sonido de la letra es importante. No se deje guiar solo en cómo se escribe la palabra, sino también en cuál es el sonido. ¿Yes? This rule applies to all words after a and an, including adjectives and adverbs. ¿Qué nos indica acá? Vean. Cuando usted está utilizando también adjetivos, adverbios, como van antes de la palabra, la que modifican, usted va a tomar en cuenta ese adjetivo o ese adverbio, ¿verdad? De cómo se pronuncia y así usted va a utilizar el artículo correcto. For example, a cold day. ¿Ve? A cold day. Cold sería el adjetivo, frío, ¿verdad? Entonces, a cold day, un día frío. Y cold, dicen cold, es una consonante. Entonces, usted va a utilizar a cold day. A very crazy person. Vean, ahí tenemos adverbio, adjetivo y noun. Pero, ¿cuál está primero? El adverbio, entonces ese es el que vamos a tomar en cuenta
para utilizar el artículo indefinido. Entonces, como comienza con boca, con consonante, perdón, very, very, a very crazy person. Yes? Or an easy lesson. Look, an easy lesson, an interesting class. ¿Con qué comienza ese adjetivo? Interesting, vocal, ¿verdad? Easy, vocal. Yes? Entonces, es igual de poner atención, chicos, a la primera letra de la palabra para que ustedes puedan utilizar de la forma correcta los artículos. ¿Yes? Ok. Ahí tienen ese ejercicio, jóvenes. Exercise. Filling the gaps with the correct article a, an, the, or zero when necessary. ¿Qué nos está indicando este ejercicio? Ven. Van a colocar el artículo correcto cuando sea necesario. Tenemos a, an, or the. Y tenemos ahí un cero. Usted me dice, teacher, pero eso no lo hemos visto. Ok. No. Eso significa que usted no va a utilizar artículo con esa palabra o con esa, en esa oración. Entonces tienen cuatro opciones. O utiliza a, o utiliza an, o utiliza the, o no se utiliza nada y colocan ustedes el cero. ¿Verdad? So. ¿Están listos, chicos? Are you ready? Yes. Yes, yes. Excellent. No sé, lo siento bien callado hoy, chicos. ¿Será por el tema? Recuerden que, pues, cada día, cada sábado, vamos a ir estudiando un tema más complejo. Más complejo. Ya en las primeras clases era como, vamos a practicar el abecedario, que los números, que los colores, eran cositas bastante... Estamos procesando bien, Magali. Ok. Cositas como más fáciles, ¿verdad? Vocabulario más que todo. Yes, that is complicated, Mr. Oscar. Entonces, es como cada sábado vamos a ir incrementando la dificultad de los temas, ¿verdad? Entonces, ahí donde yo necesito que usted preste atención, que practique, ¿verdad? Pero que también participe. Porque si no participan, imagínense, fuera de la clase, ¿con quién va a practicar? A no ser que tenga un su amigo o un familiar que hable inglés, con él va a poder practicar. Pero ¿y si no? Afuera de la clase, solo Spanish. Only Spanish. Y entonces, si no aprovecha usted a practicar acá, dentro de la clase con su compañero que tiene la oportunidad de hacer esto, lo otro, no va a poder hacerlo luego. ¿Yes? Entonces, chicos, les invito, practiquen. ¿Sí? Y si se va poniendo más complejas las clases, dije, sí. Y a medida que vayan pasando el tiempo, van a ir siendo un poco más complejos. Entonces, ¿qué requiere de usted? Un esfuerzo extra para poder comprenderlos, ¿sí? Y de igual forma, si creen que yo voy muy rápido o no me entienden un punto, usted solo encienda su micrófono y diga, hey teacher, fíjese que eso no lo entendí, ¿puede explicármelo de nuevo? Perfecto. Con gusto, yo le ayudo y le explico. ¿Yes? Entonces, chicos, vean, try to do this exercise. You have 3 minutes. Les voy a dar 3 minutos para que intenten al menos completar la mitad, ¿verdad? La mitad de este párrafo que tienen ahí. ¿Está complicado? Bien, Gloria. Ok. Vaya, vean. Intenten hacer este ejercicio. El ejercicio que tienen ahí. ¿Ok? Ok, guys. Let's try to do this together. Hagámoslo juntos, ¿ok? Ok, guys.
I know that is difficult. Yo sé que es difícil. Acuérdense que vamos con temas un poquito más complejos cada día, pero este es uno de los más fáciles, crean. Así que tratemos de hacer juntos este ejercicio, chicos. Ahí me van ayudando, ¿ok? So, listen. I am from Winchester, Hampshire. Winchester is what? ¿Cuál podemos utilizar ahí? Muy bien. Winchester. Excellent. Winchester is a city in. Vean, ahí tenemos un nombre de país. United Kingdom. ¿Cuál usamos ahí? The United Kingdom. Excellent. Good. The United Kingdom. Nice. I live in. I live in. A town. Excellent. Called. A town called Taunton. Necesitamos ahí un artículo o no, chicos. Taunton. Yes or no? No. No, no, right? ¿Por qué? Porque Taunton es el nombre. Entonces ya dijimos que con nombres propios, nombres de lugares, no, ¿verdad? So, which is on Riverton. Riverton. The river. The river. Excellent. The river. Excellent. The river, good. On the river, done. Excellent. I live in. Si yo les digo, yo vivo en. ¿Qué? House. Excellent. A house. A house, right? I live in a house. Excellent. So, in Quiet Street. In Quiet Street. Si es la primera vez que mencionamos una calle tranquila. Ajá. Ah, excellent. In a quiet street in countryside. ¿Saben ustedes qué significa esta palabra, chicos? Countryside, ¿no? Campo. Sería como la zona rural, ¿verdad? Country. Condado, ¿sí? Teacher. Ajá, no, sería como el campo, la zona rural, countryside, ¿verdad? So, street in. Si estamos. A countryside. Excelente, porque estamos hablando de algo específico. The countryside. Muy bien, mister. Then, street is called Hilson Street. Vean, acá ya mencionamos la calle, a quiet street. Entonces acá volvemos a mencionar el nombre de la calle. Entonces, ¿qué artículo va a utilizar acá? Si ya se ha mencionado antes. Ajá. Ninguno, teacher. ¿Seguro? Ninguno. ¿Seguros que ninguno? The street. Excellent. The street is called. Excellent. The street is called Hudson Street. ¿Por qué? Porque ya mencionamos la calle, ¿verdad? The street is called Hudson Street, ¿verdad? En este caso, aquí sí no. Miren, aquí después de called the Hudson Street no podríamos decir, porque este es el nombre de la calle. Pero si hablamos de la calle que se llama así, ahí sí, miren, the street is called Hudson Street. Excellent. So, house, vean, this is the second time, esta es la segunda vez que mencionamos casa. Acá la mencionamos, vean, a house. Entonces, si ya la mencionamos anteriormente, ¿cuál adjetivo vamos a utilizar acá? ¿Cuál? Bien. Ajá. Da. 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 Excellent. Da.
The house is more than 100 years old. So, I am English lecturer. Mm-hmm. An English lecturer. Excellent. An English, English lecturer. ¿Por qué an? Porque ve, la palabra English comienza con vocal, el sonido de vocal, English. So, I am an English lecturer. Excellent. Good. At college. At excellent. At a college, the college. Near what? Si usted le dice, ah, miren, la universidad cerca de el centro. ¿Cómo sería ahí? Near. Near the center of Near the center of the town. ¿Por qué the town? Porque ya habíamos mencionado aquí a town, vean. ¿A dónde? Aquí, miren. A town, ya lo habíamos mencionado anteriormente, vean. Entonces aquí ya podemos decir the town. Yes? Perfect. The town. Yes. Excellent. I like books, music, and taking photographs. The book. ¿Seguros? I like the books. ¿Seguros que usamos ahí the books? I like a books. The books. No, porque recuérdense que A son es con singulares y ese books, libros. Pero ya mencionamos libros anteriormente. Yes. ¿Seguros? No, ¿verdad? No. Entonces, vean. No article. ¿Por qué? No lo hemos mencionado antes. Zero. Y estamos hablando, zero, right? Estamos hablando en general, aquí plural, y no podemos decir a books, porque si lo traducen es un libro. No, ¿verdad? That is not correct. Entonces, vean, no hay necesidad de utilizar acá ningún artículo. Continuemos. I usually have lunch. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Qué era lunch? Almuerzo, ¿verdad? Entonces, necesitamos utilizar... Yes. ¿Sí? ¿Seguros? No. Es una excepción. Excellent. No. Es una excepción. So, I usually Exception 7. Yes. You don't need it. Excellent. So, I usually go at home or the home. Ven, en inglés tenemos esto, go home, go to bed. ¿Necesitamos aquí un artículo? No, ¿verdad? Entonces, go, no puede decir no, go no. the home, or go a no, home, no. No, es incorrecto. Entonces, acá tampoco, chicos, no necesitamos, no, go home. Acá tampoco necesitamos, ¿verdad? By car. No puede decir, I go home by the car, or I go home a car. No concuerda, ¿verdad? Entonces, vean, tampoco utilizamos un artículo. So, I usually go home by car. Nice. Then, we have all kinds of food in England. ¿Qué significa England, chicos? ¿Qué sería England? Inglaterra. Entonces es un país. Entonces, de acuerdo a las excepciones y las reglas, ¿se acuerdan? Con países, nombres de países, a no ser que ya lo lleve, como The United Kingdom. Usted mire,
No, no utiliza ningún artículo. Continuemos. I like Polish food very much. ¿Se acuerdan como el ejemplo que les di? Mexican food en general. Entonces, lo mismo nos pasa aquí. No necesitamos, porque estamos hablando de la comida en general. Right? Entonces, no, you don't need. I like Polish food very much. Then you have, sometimes I go to Polish restaurant in Bath. Listen. Si se fijan aquí, chicos, estamos mencionando por primera vez Polish restaurant. Yes? Entonces, si es la primera vez que usted lo menciona, ¿qué artículo va a utilizar? ¿Cuál? ¿Cuál artículo? The Polish. No, porque es la, that is the first time, Mr. Mario. A Polish. Ah, excellent. To a Polish to restaurant. To a Polish restaurant. But, look at this. Vean. Pero aquí es la segunda vez que la mencionamos. Ya lo mencionamos aquí. Entonces, ¿cuál artículo vamos a utilizar acá? The easy but that. Excellent. Aquí sí. Miren, the chicos. Restaurant. The restaurant is called McDallas. ¿Por qué? Ya lo mencioné aquí. Yes. Yes. So, the restaurant is called McDallas. Magda, sorry. Polish food is delicious. Vean, acá ya mencionamos Polish food. Entonces, acá sería the Polish food. Yes? ¿Por qué? Ya lo he mencionado antes. Is it clear, guys? Yes? Está un poquito complicado, ¿verdad? Pero solo que necesita usted ir practicando las reglas, ¿ok? ¿Tienen preguntas, chicos? Tenemos 8 minutitos. Marjorie, tell me. ¿No? No, teacher. Ok, Marjorie, excellent. Esa palabra, polish, ¿qué significa? Polaco. Polish food. Les voy a enviar, ¿qué? La actividad evaluada. Les voy a enviar las diapositivas de la clase de este día. Y también un documento en el cual ustedes van a tener ejercicios del verbo to be. Y de también de este nuevo tema que hemos visto ahora. Los artículos, los definidos y los indefinidos, ¿ok? Ahora bien, también les colocaré la última evaluación del módulo 1. Esta sería la última de este módulo. Ya el siguiente sábado entramos al módulo 2. Ya el módulo 2 de este curso, ¿sí? Y no, Magali, no será con, o sea, sí va a haber un tiempo, una fecha límite, ¿verdad? Pero en este caso no va a ser un quiz, va a ser como la segunda actividad, ¿verdad? En la que ustedes descargaban el documento, descargaban el audio para escucharlo, tenían tiempo, ¿verdad? Y después solo adjuntaba el documento ya resuelto y yo se lo calificaba. ¿Yes? Eso era lo que iban a hacer ustedes. Y esta ocasión, de igual forma, yo les envío un audio y les envío un documento. Lo mismo, va a descargar el documento y el audio y va a realizar lo que les pide en la indicación de la actividad. Es muy importante que usted lea bien las indicaciones. Fíjense que algunas personas, en vez de enviarme el documento resuelto, hicieron un audio.
y un audio diciendo que otras cosas que nada que ver con la conversación del documento, ¿verdad? Entonces, en vez de mandarme un documento, me mandaron un audio. Y esa no era parte de la indicación que se le dio en la evaluación, ¿verdad? Entonces, lea bien las indicaciones, ¿sí? Y si usted tiene duda, no dude en escribirme ahí en Edmodo y yo a la brevedad posible le voy a ayudar con su problema, ¿ok? Así que chicos, si tienen ustedes preguntas, dudas, háganmelas saber ahí a la plataforma. Teacher. Dígame. Teacher. Sí, Mr. Mario. Con respecto a eso, de la hora de enviar ese documento, yo no lo pude enviar, le saqué copia, le tomé una captura, porque no sé qué es lo que... Vea, ahí tenemos su... ahí está su perfil, Mr. Mario, vea. Vámonos a la tarea que yo les envié, aquí están, vea. Mire, Second Evaluation, Level 1, Listening Comprehension. Usted le iba a dar acá, ¿verdad? Ahí tiene su nota, mire. 9, ¿verdad? Entonces le daba un clic y ver entrega. Vea. Aquí tiene volver a entregar la asignación. Imagínese que usted me quiere mandar la asignación de nuevo o era la primera vez. Esto es lo que les aparece, vean, cuando ustedes, acá tienen el audio y el documento, que era acá, le dan acá, miren en este pequeño triangulito y ahí les aparece descargar, usted le da descargar, ya lo descarga, ¿verdad? Y lo escucha en su computadora o en su celular. Acá, vean, yo les pedí que adjuntaran el documento y aquí lo tenemos, miren, este clic que tienen acá, chicos, es para adjuntar los archivos. Venía usted y le daba un clic, miren, Mr. Mario, adjuntar, y luego usted venía y elegía pues el documento, ¿verdad?, que usted quería adjuntar. ¿Yes? Por ejemplo, acá vamos a enviar uno, solo de prueba. Let's see. This one. Apóstrofe, vaya. Elegimos uno y aquí, mire, ya le aparece cargado, subiendo, dice, mire, aquí está. Entonces, ¿usted qué le da? Añadir. ¿Ve? Entonces ya me envió usted un documento. Si no podría hacerlo de esta forma, se va acá, mire, mensajes. Y en mensaje aquí está el suyo, ¿verdad? Que aquí me envió, de hecho usted me envió la foto, pero como la tenía en su computadora, usted solo tenía que venirse acá a hacer lo mismo que hizo para enviarme la foto, clic en adjuntar, venía, seleccionaba el documento, le daba a abrir, ¿ve? Y ya carga lo que usted me quiere enviar. Y ya yo lo recibo. Por si no lo podía hacer desde la asignación. ¿Ok? ¿Está claro, Mr. Mario, un poquito ahí? Y si no, pues... Sí, okay, claro. Okay, ok, excelente. Y si no, pues, si tienen más problemas, me escribe ahí en la plataforma, siempre ahí en mensaje, ¿verdad? Y yo le ayudo con gusto, Mr. Mario. ¿Ok? So, chicos. Thank you. Nice. Si no hay más preguntas, chicos, nos vemos la próxima clase. Recuérdense de la evaluación que van a tener ahí pendiente. ¿Yes? ¿Questions? No. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Nice. Yes, yeah. So guys, see you next class. Have a nice weekend. Bye bye. Thank you. Bye bye. Have a nice weekend. See you. Take care. Bye bye. Take care. Bye. 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 Take care, guys. Hello. Bye.
Take care. Bye bye, teacher. Bye bye, Mauricio. Have a nice weekend. Bye, Araceli. Take care. Bye bye, Mr. Thank you, teacher. Bye, Miss Maite. Take care.